Esta película animada del 2017 nos conduce por nuestras raíces y tradiciones. La historia se desarrolla en México y sigue las aventuras de Miguel, un joven apasionado por la música dentro de un entorno donde su familia se opone constantemente a su sueño de ser un gran músico. Hijo, ¿de qué estás hablando? ¡Voy a ser músico! ¿Qué es todo esto? Cuando Miguel se ve involucrado en un misterio relacionado con el pasado de la familia Rivera, se embarca en un emocionante viaje a un mundo desconocido en la conmemoración del Día de los Muertos. A través de esta colorida y conmovedora travesía, Miguel descubre secretos familiares, tradiciones culturales y los orígenes de sus sueños y anhelos, pero sobre todo la importancia de recordar y apreciar siempre a la familia. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo. Y todo es para que la familia se reúna. Junto con la maestra Amada Gaitana Redondo, recorramos esta tradición tan nuestra, muy al estilo de Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película, aprovechando el día, que nos lleva a las tradiciones, la cultura, a la vida y a la muerte. Y es una de las películas que nos ha permitido reflexionar y abordar diversos aspectos, y para ello me acompaña la maestra Amada Gaitán, quien es catedrática de la Facultad de Derecho. Querida Amada, bienvenida hoy a Cultura del Derecho. No, Diego, muchísimas gracias por invitarme. No, para mí siempre es un placer trabajar contigo, pero la verdad es que hablar de mi película favorita me has hecho un gran regalo y te lo agradezco. Vamos a hablar de Coco, para quienes nos están sintonizando. ¿Por qué elegiste esta película y qué elementos jurídicos podrían ver? Porque algunos dirán, bueno, es una película para niños, pero la verdad es que cuando uno lo ve desde la perspectiva del adulto, tiene muchos mensajes que nos llevan a reflexionar, no irnos solamente a esta etapa de los niños, sino también ver cómo estamos viviendo la vida y cómo después empezamos a asumir la parte de la muerte, ¿no? Así es, exactamente. Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo jurídico, sobre todo con lo que tiene que ver con familia, pues que es mi área de estudio dentro de la Facultad de Derecho. Entonces sí, definitivamente tiene mucho que ver. Podemos comenzar a hablar de la familia, ¿no? De esa familia Rivera, ¿no? Que es en donde se desenvuelve toda la historia de Coco, en donde hay personajes primarios y personajes secundarios. Uh-huh. Personajes primarios como lo es Miguel, que gira alrededor de todo, sí, de un niño, ¿no? Y qué importante es que nos demos cuenta qué es lo que debe ser un niño en una familia, ¿no? Tenemos que entender que la familia, y vamos a hablar un poquito, no solamente de derechos, sino de educación familiar, que yo creo que es muy importante, la hemos olvidado en ese estudio del derecho. Yo les digo a mis alumnos, olvídense, no vamos a hablar solamente de derecho, ¿no? Porque aquí ya tenemos que ver diversas áreas del conocimiento para poder entender a la familia, ¿no? Entonces, vemos a ese niño alrededor de quien gira toda la historia, ¿no? Que está buscando su identidad, y aquí podemos hablar del derecho a la identidad, sobre todo de los niños, ¿no? Sí. De conocer sus orígenes, de tener un nombre, de tener un apellido, de conocer sus orígenes, de poder convivir con sus progenitores, de saber de dónde vienen, ¿no? Porque todavía en estos días sucede mucho que encontramos niños, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas y demás, que no tienen ni siquiera un acta de nacimiento, ¿no? Qué importante es que nos demos cuenta desde estas cosas tan primarias lo necesario que resulta para los niños esta situación. Ahora, qué interesante esta película que vemos que gira en torno al niño, pero también se utiliza un tema de adultocentrismo, ¿no? Donde a pesar de que el protagonista sería él, se refleja mucho la visión del adulto, en donde muchas veces no se contempla el interés superior del menor y la opinión del menor, ¿no? Y creo que también eso lo vemos dentro de la película, referente sobre todo en esta parte de la identidad, de que su sueño es tocar música y que hay un tema tradicional histórico que él tendría que dedicarse a los zapatos, ¿no? Entonces, esto también va reflejando un poco en la película de cómo al final uno va decidiendo el camino que quiere seguir y cómo no imponerle ciertos estándares. Si yo soy abogado, mi hijo tiene que ser abogado. Si yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico. Sino este libre desarrollo que pueden llegar a tener, ¿no?
Y que es bien importante, ¿no? El que nosotros, la familia tiene dos funciones, Diego. La primera que es educar. Uh-huh. Y educa, y la familia educa en valores, ¿no? Yo les digo, valores como la comunicación, ¿no? Uh-huh. Qué importante es la comunicación en la familia, que a final de cuentas se da en esta historia. Qué importante es, por ejemplo, la laboriosidad, ¿no? Muchos dicen es responsabilidad. No, no, no es responsabilidad, es laboriosidad. Esa posibilidad, ese darle a cada uno y no darle, que cada uno vaya asumiendo sus roles dentro de la familia. Y yo les digo, no se peleen con los roles. El rol es un trabajo y es un trabajo que nosotros hacemos diariamente dentro de la familia. Cada uno de nosotros tiene que conocer, y esto también es parte de la formación de la familia, que conozcamos a cabalidad cuáles son los roles que se desempeñan dentro de la familia para que la familia pueda estar bien. Ahora hay una parte que es el papel, el concepto de familia, porque creo que hemos hablado de ese concepto de familia y pudiéramos tener cada una visión distinta del de familia. ¿Es igual, se ha mantenido en el transcurso del tiempo el concepto de familia? ¿Es igual el concepto de familia ahorita que hace 20, 30 años? Y otra parte, que regresando a las tradiciones, si el concepto de familia lo pudiéramos ver igual en México o como en las tradiciones mexicanas que en otros países, ¿no? Quizá. Pues, en principio tendríamos que darnos cuenta que en la actualidad ya no hablamos de familia. Nosotros conocíamos el concepto típico papá, mamá, hijos. Uh-huh. Y en el caso de la familia mexicana, de las familias latinoamericanas, sobre todo las familias extensas, como es el caso de la familia Rivera, ¿no? En donde están hablando de los tatarabuelos, están hablando de los bisabuelos, están hablando de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los papás, de los hijos. Sí, es una familia muy grande. Y en la actualidad, no, ya realmente ya no hablamos de familia. Estamos hablando, el término adecuado es hablar de familias. Incluso el día de antier, revisando una tesis, estaba yo leyendo un artículo argentino en donde decía que el derecho debe ser de tal naturaleza que pueda adecuarse a las necesidades de cada familia. Porque cada familia tiene necesidades distintas y entonces el derecho tendría que ser de tal naturaleza que pudiera protegerlas a todas, a todos los tipos de familias. Entonces, definitivamente ya no hablamos de esa idea, de ese concepto en sentido amplio que es papá e hijos, ¿no? Ya estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio, en donde estamos hablando de un conjunto de personas que están unidas por lazos de afecto o bien por lazos de sangre. Hay algo, y aprovechando el día que no podemos dejar, que es el Día de Muertos, el día de hoy, hablar sobre esta parte de la familia, pero también eres especialista en derecho sucesorio y la muerte es... forma parte, y en este ciclo, porque además el derecho está involucrado, yo siempre, desde antes de que nazcamos, ¿no? O sea, todo el procedimiento durante la vida y hasta la muerte. Y en la parte cultural, que yo he trabajado un poco en este tema de los derechos culturales, yo les digo, la cultura empieza desde antes de nacer también, porque es las tradiciones que se tienen, que se quieren hacer un baby shower, que se quieren hacer la identidad, que si va a ser niño, niña, o todas esas tradiciones que se hacen, hasta el momento de la muerte, todo lo que representa incluso esta parte cultural de cómo se va a enterrar, cómo vemos la muerte en la propia sociedad mexicana. Hablemos un poco sobre esto, que además es uno de los temas en los cuales gira en torno a esta película, ¿no? Así es, exactamente. O sea, ya no solamente la familia, ya no solamente el ver cómo se está estudiando, porque en realidad se hizo un estudio. Para poder llegar a esta película, sí, se hizo un estudio sociocultural, que esto es muy importante, ¿no? Y dentro de esa educación que te da la familia están las tradiciones. Y una tradición muy importante que nosotros tenemos, y quizá, Diego, yo te podría decir que la más importante, es justo el Día de Muertos. Y ha sido, yo podría decir que ha conmovido de tal manera al mundo que la UNESCO ha declarado ese Día de Muertos como patrimonio inmaterial de la humanidad. A ese grado tan importante, ¿sí?
en donde nos dice la película, que esto es muy importante, dice, es el único día, lo voy a citar más o menos textual, no lo recuerdo del todo, pero dice, es el único día en que nuestros muertos nos visitan. Y entonces, como nos van a visitar, nosotros tenemos que marcarles el camino. Y entonces en la película se ve cómo andan los niños marcando el camino con hojas de cempasúchil, uh-huh, para que lleguen a cada casa. Y en los pueblos se sigue haciendo, ¿no? Que marcan con hojas de cempasúchil. El cempasúchil es los colores, que es amarillo o es anaranjado, es la luz que guía las almas. O sea, eso es una serie de cuestiones, sí, que a veces no tenemos como bien claras de estas tradiciones. Y es muy importante entenderlas, ¿sí? Por ejemplo, Dante, el perro, es un xoloscuincle, ¿no? El iscuincle es un perrito que guía a las almas al inframundo. Porque eso es lo que hace, por eso está todo el tiempo junto, acompañando al niño, sobre todo a las almas pequeñas. Entonces, para que veas hasta dónde llegó el estudio, ¿no? De para poder realizar la película Coco. Las fotos de las personas que ya fallecieron, que es como recordarlas, ¿no? Incluso en la película se dice, o sea, y se habla de los olvidados, que esto es bien importante, que no olvidemos a nuestros ancestros, ¿no? Porque muchas veces los vamos olvidando en nuestra vida diaria y tendríamos que recordar sobre todo ese conocimiento, todo ese amor, todo lo que nos dieron, que se refleje en esas fotografías, la comida, por ejemplo, específicamente el pan de muerto, y algunos van a decir qué barbaridad, tan rico. Yo creo que lo que más disfruto es el pan de muerto, ¿no? Y el pan de muerto tiene que ver con los sacrificios que se hacían a los dioses. Por eso tiene huesitos en la parte de arriba, ¿no? El mole y algunos otros, los tamales, por ejemplo, ¿sí? Y todos los platillos que les gustaban a los muertos, porque vienen una sola vez al año. Claro. Y entonces les dejan todo aquello que les gustaba, sus pertenencias personales, por ejemplo, a los niños, a los pequeños, juguetes, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay una serie de cosas que habría que ver, ¿no? Claro. Que tienen mucho significado, las calaveritas, por ejemplo. Sí. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, estamos en Cultura del Derecho, platicando esta película de Coco y sobre todo lo que representan las tradiciones, la vida, la muerte, con la maestra Amada Gaitán. No se vayan. Muertos en México es una festividad de gran relevancia que tiene sus orígenes en tiempos ancestrales, previos a la llegada de los españoles. Los prehispánicos veneraban la muerte y la constituían como un pilar fundamental de la cultura. Cuando alguien fallecía, se le sepultaba envuelto en un petate y sus seres queridos organizaban festividades para acompañarlo en su travesía hacia el Mictlán, depositando alimentos que solían disfrutar en vida, creyendo que el difunto podría experimentar hambre en su viaje. Por su parte, en la cosmovisión indígena, esta celebración implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en sol. La celebración del Día de Muertos es una tradición de la cultura popular que finalmente no se relaciona con la ausencia de los seres queridos, sino que los hace sentir presentes, convirtiendo a la muerte en un símbolo de la vida con diversos significados filosóficos, sociales y culturales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película de Coco con la maestra Amada Gaitán. Hablamos ya de la muerte, hablamos de algunos elementos que tenemos, de cómo incluso las tradiciones nos van marcando, del personaje de Miguel, de la parte de la niñez, de lo importante que es atender este sector de la población. Pero un personaje que a todos nos conmueve y que además todos pensamos o lo hemos reflejado en algún ser querido, en algún familiar, y lo supo hacer muy bien la producción. Platícanos de Mamá Coco.
Qué interesante. Mira, en primer lugar te tengo que decir que yo conozco una mamá coco en mi familia, que fue también la matriarca de los Gaitán, que era mi tía José, que era mi tía abuela. Y creo que sí, efectivamente, todos tenemos esa idea de que tenemos una persona así. Pero aquí lo interesante de esta película, y yo sí quiero resaltarlo, y quiero que el público, sobre todo los padres, lo tengan bien presente. Tú sabes que esa materia me encanta mucho, ¿no? Sí. Yo les digo a mis alumnos que los hijos no se divorcian, Diego, ¿no? Muchas veces nos separamos como pareja, ¿no? Y nos olvidamos de que esos niños requieren, yo les digo, dos piernas, la derecha y la izquierda, el papá y la mamá. Y muchas veces alejamos a nuestros hijos de sus padres o de sus madres, y eso los va a marcar el resto de la vida. Uh-huh. En la película se refleja esa marca psicoemocional que tiene mamá Coco, esa añoranza que tiene por volver a ver a su padre, ¿no? Para que vean hasta qué grado llega, hasta la muerte, ¿no? Sí. Porque es después de la muerte que ella puede volver a ver a su padre, ¿no? Entonces yo los invitaría al público que nos está viendo, no dejemos, padres, esas marcas en nuestros hijos, porque los van a atormentar el resto de la vida, ¿sí? Sí, sí, sí. Por supuesto, Diego, que cuando los padres no son benéficos, pero no somos nosotros quienes lo vamos a determinar, claro, tiene que ser una autoridad, si existe esa posibilidad de esa separación. Pero no seamos nosotros, papá o mamá, los que separemos a nuestros hijos, que en el caso de la historia, pues simplemente el papá se murió y nunca lo supieron, ¿no? Nunca supieron qué fue lo que pasó con Héctor, que es el otro personaje que nosotros tenemos dentro de esa historia, ¿no? Y cómo lucha por no ser olvidado. Pero también no había quien lo recortara, y voy a decir, porque lo habían recortado de la foto, ¿no? Sí, claro. O sea, nadie sabía a final de cuentas quién era y que era parte de la búsqueda que estaba teniendo Miguel para poder encontrar su identidad. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Sí, qué interesante, sobre todo estos juicios que en un momento dado se pueden enmarcar y juzgar a una persona sin conocer toda la historia y además transmitir ese juicio a futuras generaciones o quizá, como tú lo mencionas, una pareja se puede separar y quizá no era una buena relación como pareja, pero transmitir o ocupar como arma a los hijos creo que son de las cosas que no se percatan en un momento determinado que a quien están lastimando precisamente es al menor, y lo que debe prevalecer siempre es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Hay dos elementos en las ofrendas y otros elementos que vemos en la película. Uno, por supuesto, también, que me gustaría que me platicaras de este, pero aprovechando también la música. Me gustaría que nos hablaras de estos dos temas que son muy relevantes en la misma. Pues mira, en cuanto a personajes, te acuerdas de mamá Imelda, ¿no? Uh-huh. La tatarabuela. Sí, sí, sí. Nos muestra a esa mujer, que somos muchas, me incluyo en la lista, uh-huh, de esa mujer mexicana que se queda como cabeza de familia y que hace todo y deja todo, porque ella incluso dejó la pasión por la música para sacar adelante a su familia, uh-huh, ¿no? Y cuentan en la historia, o sea, hizo un lado todo lo que era música, lo sacó de su vida porque necesitaba mantener a su hija. Necesitaba sacar adelante a su hija. Entonces hace a un lado todos sus sueños para efecto de volcarse en esa niña que se había quedado sola ante la decisión del padre de irse a vivir su vida, ¿no? Claro. Y eso se repite en muchas familias mexicanas. Entonces, esa parte también tendríamos que verla, ¿no? Parte, uh-huh, de la vulnerabilidad de la mujer, y ya vamos a hablar de otro tema, sí, sí, ¿no? Parte de la vulnerabilidad de la mujer está en ese aspecto, que muchas veces como mujeres no podemos realizar, y yo digo que no lo es tanto, porque en mi caso yo creo que he realizado todos de mis sueños, ahorita un poquito tarde, pero ahí voy, en cuanto al doctorado. Sí, 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 pero ya, bueno, ahí voy. Creo que los tiempos son perfectos. Dicen, ah, yo, ¿no? Sí, también creo que los tiempos son perfectos. No hay carrera perfectos más que con uno mismo, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Entonces, dejan todo por apoyar a su familia, por estar con su familia, por trabajar, ver por ellos, ¿no? Uh-huh. Ver para ellos, exactamente, y eso es el reflejo de esa mamá Imelda. Entonces, si nosotros vemos,
cada uno de los personajes estuvo perfectamente estudiado, hasta la abuelita con la chancla. Sí, sí, sí. O sea, qué maravilloso. Yo creo que a lo mejor ya nuestros jóvenes no entienden lo de la chancla, pero nosotros lo entendemos perfectamente bien, lo de las chanclas voladoras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahora nos da risa, pero antes veías la chancla y decías, no, ya me voy a portar bien, si no, no está pasando nada, ¿no? Uh-huh. Pero qué importante y qué maravilloso. Y mira, antes de entrar a la música, me di a la tarea de juntar ciertas frases que vienen dentro de la película que son para reflexionar. Eso es lo que hacen las familias para apoyarse. Qué importante, o sea, esta función que tiene la familia de apoyo entre todos y cada uno de sus miembros. Hay una canción que canta Miguel que dice, ay, mi familia nos une por siempre en el latido del corazón. Otra vez, qué importante es el valor del amor en la familia. Nuestra familia cuenta con nosotros para no olvidarlos, refiriéndose a los muertos. Uh-huh. Y por ahí un sociólogo, haciendo estudio de esta sociología de la muerte, uh-huh, hablaba justo de eso, ¿no? Que el peor castigo social es el olvido. Entonces, ¿para qué vas? ¿Hasta dónde llegó la película? Uh-huh. Pues estamos viendo cosas que tienen que ver con la sociología de la muerte, de cómo ve el mexicano la muerte, y esto nos lleva a la música. La muerte es música. Nosotros... Es normal o es común que, por ejemplo, en los pueblos van los féretros acompañados de música. Y este mismo sociólogo dice algo así, como que es la forma en la que el pueblo mexicano se burla de la muerte, las catrinas. Qué bueno que las tenemos por aquí, por eso dije, porque ay, con eso voy a acabar, con las catrinas. Vean las catrinas, es puro colorido, uh-huh, ¿no? Se viste de color. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros tenemos de decir, no hay muerte, uh-huh, no existe la muerte. Para nosotros no existe la muerte y nuestros seres siempre regresan. Sí, la forma cultural en la que vemos la muerte es muy representativa y habla también mucho de las propias tradiciones mexicanas. Y yo te agradezco mucho, querida Amada, que has estado con nosotros el día de hoy en este programa hablando de esta película tan maravillosa que es Coco. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que voltear atrás, Diego, y ver nuestras tradiciones. Porque mientras menos tradiciones, somos menos familia, somos menos México. Y si hay un país que lo tiene todo, tenemos ecosistemas maravillosos, tenemos el mayor número de lenguas, uh-huh, el mayor número de tradiciones, y en gastronomía, bueno, qué decir, ¿no? Sí. De verdad, entonces yo creo, jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, que tendríamos que voltear a ver nuestras tradiciones, y yo invito a cada familia a que ponga su altar. Muchas gracias, mi querida Amada. Bueno, en esta invitación esperemos que lo tengan en su casa, y quienes no, pues aprovechen este momento para poder hacer el altar y recordar las tradiciones y recordar a nuestros seres queridos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, querida Amada. Muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate, a las 4 de la tarde. Por lo pronto, los invitamos a que sigan con la programación de este canal y que tengan muy buen día.